Buenas noches, Jessie Gasten está de rompe y raja. Y no es para menos, pues, la reina de la jarana, de la canción que hoy está de aniversario. Y todos sus amigos se han acercado el día de hoy. Estamos en vivo para América Televisión. Está junto a Peter Ferrari, su hijo también. Peter, ¿qué tal? ¿Recibieron hoy la visita de Paolo Guerrero? Sí, estoy muy contento por eso, porque es un gran ser humano y un honor de que haber aceptado de que sea este padrino de mi mamá en su gran evento. La tía Lucila ha estado recibiendo a todos. Tía, estamos en vivo para América Televisión. ¿Qué tal está pasando su aniversario? Estoy pasando feliz. Hasta se ha animado a cantarnos. He animado a cantar, he animado a ensayar con el público. He hecho todo lo que he podido. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, señor. ¿Qué tal la visita de Paulito Guerrero? Ah, lo máximo, lo mejor. Le ha regalado además su camiseta, ¿no? Camiseta y todo. Bien, muchas gracias. Dejamos a la tía porque vamos a mostrar que en el escenario en este momento está también el gran Ernesto Pimentel. Vamos a escucharlo solamente un minuto más para él. Para escucharlo, Jessica. Ismael. Sí, Jessica. Algunas consultas, por favor, cuéntanos. La gente quiere saber sobre Paolo Guerrero. ¿Llegó con seguridad? Primero llegó con su supervehículo que siempre utiliza. El carrazo, el carrazo. Habló de la enamorada. No, cuéntanos, ¿qué dijo? ¿Dijo algo? ¿No dijo nada? Bien, toda la prensa estaba a la expectativa de lo que pueda decir. En realidad, él ni siquiera se animó a bailar en el escenario. La tía dijo, déjenlo a él hacer goles, él no baila. Ante el pedido generalizado de las chicas que le pedían que baile. No habló de su vida privada, no habló del fútbol. Solamente vino al homenaje a Lucila trayendo gran cantidad de polos de la selección nacional que fueron regaladas, ¿no? Pensaban que se iba a vender, pero no, Paolo las regaló a las personas que habían venido aquí. Hay una gran constelación de estrellas en realidad aquí, Jessica, que nosotros podemos reportar, pero todas las incidencias las vamos a tener mañana en un informe especial que hemos preparado, porque esto ha estado muy divertidísimo. Ahora la pregunta, me imagino que nos hacíamos con Astrid, es ¿qué tanto es el poder de convocatoria de Paolo Guerrero? Porque lo habíamos visto en una firma de autógrafos hace unos días, que la gente se volvió loca. ¿Ha llevado gente ahí a la peña realmente? Sí, claro que sí. La peña está, como podemos ver, llena. Vamos a mostrar a la gente que ha venido el día de hoy. Un saludito para la cámara. Ahí está la gente que nos alza los vasos. Algunos vacíos ya, otros no. Está lleno en realidad, Jessica. Ahí está todo, saludando al programa a las 11. Wow. Eso tiene además hasta para largo, ¿no? Sí, Ismael, hasta las 2 de la mañana es el festejo. Hay muchos artistas más que están. Nosotros vamos a conversar con su hija, con la hija de Lucila. Soy la Campo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Feliz de que todo el público haya respondido a estos 60 años? Además, la gente no sabe, Jessica Astrid, soy la toca como los dioses el cajón, ¿ah? Bueno, eso es lo que se hereda, no se hurta, y yo desde muy niña, pues, ¿no? Me ha gustado la música, así que eso es inevitable, está dentro de mí. Richard también nos ha atendido, ¿qué tal, maestro? Bueno, contentísimo de que esto haya sido un éxito, un reventón total. Todos los artistas aquí, Paolo Guerrero, yo contento de haber organizado este evento para quien sin duda es la reina de la música negra. ¿Quiénes faltan todavía en el escenario? Porque ha estado Melcocha, ha estado Fernando Armas, en fin. Dios mío, está Marco Romero, está Guajaja, está viendo Bartola, está Ernesto, Rosa Flor. Dios mío, o sea, una infinidad de artistas que van a estar acá porque Swim Productions promete lo que cumple. Y contento soy, Lita, de haber dado una noche, una noche de alegría a Lucila Campos. Y qué bien que hayan venido a cubrir, porque estos son los eventos que merecen que el Perú los conozcan. Gracias a mi gente del Perú. Yo vengo de Estados Unidos, contento por poder venir a organizar esto. Bien, gracias. Gente de todas partes ha venido a celebrar con Lucila. ¿Podrías hablar un ratito con Ernesto? Ismael, ¿crees que está justamente en el escenario? Vamos a mostrarlo a Ernesto. Y está en el escenario ahí. Hace un rato ya nos vendió el polo, nos vendió el pin, porque él está en el ingreso del local, les cuento, con los polos que tiene precisamente. Vamos a escucharlo un momentito antes de interrumpirlo. Y quiero que escuchen este aplauso porque están en vivo para las chicas. Jessica, ya está. Ahí está. Para Astrid, un aplauso para las 11 de la televisión. Ay, mándale un beso gigante de nuestra parte, lo máximo. Un aplauso fuerte para la gente de América. Gracias a nuestros compañeros. Estamos al aire, Jessiquita. Astrid, te quiero mucho. Chévere contigo, batería. ¿Qué haces? Un segundito, maestro. Estamos en vivo. ¿Qué tal viniendo a apoyar a la tía Lucila? No he venido. Voy a hacerlo con este micro. No he venido a apoyar a la tía Lucila. He venido a decirle gracias porque 60 años se dicen fácil,
pero si con su contribución a la música y a los afrodescendientes es algo que vale enormemente reconocer. Sí, Astrid, Jessica, Ernesto te escucha. Hola Ernesto, ¿cómo estás realmente? Si felicitaciones por apoyar. Felicitaciones por apoyar este evento. Nada, hermana, escúchame más bien, no sé cómo estará tu cartera, pero 20 soles el polo, 5 soles el pin, te mando dos. Perfecto, uno para cada una. Genial. Una pregunta, Astrid. Dime. ¿Hace cuánto que no has tenido un chiquitingo? No me hagas ese tipo de preguntas al aire, por favor, no, Ernesto. Por favor, es que yo estoy últimamente muy preocupado. Por ejemplo, Lucila me ha dicho que ayer ha tenido un chiquitingo. Mira tú. Y Jessiquita, ¿hace cuánto tomaste? Eso. El último debe haber sido bien palta. Muchísimas gracias, Jessica. Estamos aquí en Del Carajo, que Dios la bendiga. Y el aplauso para la gran Lucila Campos. Bien, muchas gracias también a Ernesto, que hizo un alto en su presentación, y el aplauso de toda la gente aquí. Despedimos este enlace de microondas con la imagen de la tía Lucila Campos, la gran criolla que hoy celebra el 60 aniversario de vida artística. Adelante, Jessy Castre. Muchas gracias, Ismael. Bueno, se le ve bastante bien, ¿no? Sabemos que está delicada de salud, pero por las imágenes la veo bien, Lucila. Pero yo creo también que lo emocional es sumamente importante, ¿no? Y se le ve contenta, como contenta. Tú decías. Contenta. 60 años de vida artística realmente es un récord y bueno, todo el Perú la quiere.